experience your brightness. Now you've got a brighter smile, and I think I'm going to like it. Talking about the better things, you know how to maximize. Everything around you will become supersized. You have to set up a life form. What matters? Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Esto será genial, Mario. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Ousmane Dembélé. ¡Ole! Y pase adelante. Tal vez puede ser bueno esto. ¡Brillante el arquero! La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Estos son los titulares del equipo de casa. Ederson Santana en el arco. Varane trabajará con Militao en la defensa. En el campo también está Angelito Di María, que saldrá con Dembélé como extremos y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Trippier. Sigue, no abandona el ataque. La tiene Gerard. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? Xavi. Ahí está, y puede llegar. El pase que no llega a ningún lado. Carga el cañón. Gerard. Mamita, qué golazo. ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Este sí que le cayó como un regalito del cielo, ¿eh? Y vaya que se lo aprovechó, ¿eh? De volea y la clavó cuando nadie se lo esperaba. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Tremendo ese pase. Muy buena atajada. Es en Modric. Ocasión del empate.
Se fue con todo a cortarlo. Servicio al centro del área, gracias a Modric. Cosas que no se practican, un gol en propia puerta. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Luka Modric está a un gol de los 50 con este equipo. ¿Lo podrá conseguir, Marito? Y la camiseta ya está preparada con la cifra global. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Angelito Di María. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Madison. Ahí les queda el número 5. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Gol! ¡Golazo! El partido por ahora 2-1. Rüdiger. Madison. Gerard la controla. Sigue con la pelota. Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo. Busca, no están encontrando un espacio. Sacó bien ese centro. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Ahí les quedó la bocha. Va para Hewell. Gran centro. Bien ahí Ederson, esto sigue. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Le puso moño y todo a la pelota. ¡Esto va gol! ¡Gol! Este chico está en llamas, el segundo gol del partido. Posesión total de la pelota de los visitantes. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así por lo menos aquellos se desgastan y este equipo puede dar vuelta este resultado. Están perdiendo, es terrible. Sería bueno ver qué hacer en ofensiva. Se les escapó la pelota. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Hay chance posible acá. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí está Varane. Odegaard que se suma al ataque y puede tocar el balón. Va para Hewell. Madison. Pelota al palo. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Atentos que hay chances de contraataque. Un minuto de tiempo adicional. Luquita Modric. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato.
Con Blauretix abajo, se viene la segunda parte. Cristiano. Ha regalado el balón Cristiano. Han logrado despejar el peligro. Tapó bien ese centro. Buena barrida esa pelota al tiro de esquina. Levanta la pelota. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. No hay obstáculos para avanzar. Odegaard. Bien Varane para cortar el juego. Va para Kewell. Odegaard con una chance clara. ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. Cristiano. Ahí va la pelota de Vinicius. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Por acá puede Kewell. ¡Gol! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí viene, lo hace. Viene Inter, llega y esto continúa. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Maravilloso como saque de Férico. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Harry Kewell. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí está para descontarlo. ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si pueden. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Pasa la marca, pinta bien. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. ¡Viene Cristiano! ¡Es un fenómeno marcando Ter Stegen! Solo 20 minutos le están quedando este partido. Nadie le dijo que tenía tarjeta, ya vaya falta más boba. No se le da la posesión al local. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. Ter Stegen, todo bajo control. James Maddison. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Lo tiene y el centro es bueno. ¡Grandísimo Ederson! ¡Cubrió todo el arco! Se viene el tiro de esquina al área. Se fuma el peligro después del córner. Muy buen corte defensivo. ¡Fenomenal el pase! Bien ahí el guardameta evitando el peligro.
le pega y lo empata. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Hay córner para Blauretex. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Pierden la posesión de la pelota. Estamos cerca del final del partido, se acerca ya la victoria para... Es una clara jugada de goles. ¡Ahí está! Cerca del final, lo están empatando con todo en contra, parecía. Ahí está, cuando hay corazón. Tantos goles que se me está escapando el marcador, lleven la cuenta, por favor, en casa. Lo que es estar en el lugar correcto. Es Di María que se mete por la banda. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Ter Stegen, todo bajo control. Gran anticipo. A jugar al fútbol con las manos ahora. Luka Modric. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. La quiere Kewell. Muy buen centro, ahí le queda un compañero para definir. Mirale la cara de la gente en la tribuna después de este intento. Y la verdad es que no se les puede culpar. Nos vamos al alargue. ¿Quién no quería ver más fútbol? Por mucho que le vayan...